El Centro Experimental Cibor es una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández para impulsar la innovación, el aprendizaje en ciencias de la salud. Porque una de las cosas que se sabe es que aprendemos el 95% de aquello que hacemos. Entonces, un poco la idea del Centro Experimental es aprender haciendo. El Centro Experimental Cibor de la Universidad Miguel Hernández toma su nombre precisamente de lo que están viendo ahora mismo. Se trata de un cibor. Llamamos cibor a un cadáver que mediante procedimientos electromecánicos es capaz de reproducir todas las funciones del hombre vivo, lo cual es de especial interés para simulaciones quirúrgicas o simplemente simulaciones clínicas. El cadáver de este tipo es realmente blando, puede permitir todo tipo de movimientos, puede ser ocultado mediante chip que introducimos en la piel, puede respirar, podemos hacer la laparoscopia debido a que el vientre es blando, entonces podemos insuflar el CO2 para introducir las ópticas de la laparoscopia, y podemos hacer también que el cadáver sangre. Mediante una bomba que tenemos ahí, podemos hacer que se restablezca la circulación, tanto arterial como venosa. Por otra parte, podemos regular la presión de esa circulación, tanto en el circuito arterial como venoso, mediante una simple tablet. También el cadáver es capaz de tener movimientos respiratorios espontáneos, o bien mediante respiración asistida. Evidentemente, todo ello es controlado mediante una unidad que podemos hacer variar y simular distintos casos clínicos, parada cardíaca, parada respiratoria, etc. Y también podemos incluso introducir pequeños tumores que han sido previamente reproducidos con técnicas de 3D y reintroducirlos para que a la palpación o incluso a la ecografía pues puedan ser diagnosticados. Estamos ahora en la sala de simulación quirúrgica del Centro Cibor de la Universidad Miguel Hernández. Esta es una sala que se utiliza sobre todo para formación docente, tanto en grado como en posgrado. En posgrado es hasta donde más destaca, porque tenemos la oportunidad de utilizar 5 torres de laparoscopia de alta definición, que nos permite, junto con el material cadavérico del que disponemos, practicar intervenciones quirúrgicas tanto básicas como avanzadas. Quiero destacar, por una parte, este material cadavérico que nos permite intervenir con unas condiciones que hacen que el cadáver parezca un ser humano vivo. Al alumno que está practicando le hace sentir como si estuviese interviniendo un paciente real. Y luego, por otra parte, el utilizar torres de laparoscopia avanzadas nos permite formar de una manera conveniente a los futuros cirujanos o a los cirujanos ya en formación. Quiero destacar, por una parte, los cursos que hacemos para adquirir competencias básicas en cirugía laparoscópica, que los fomentamos a todos los residentes de la provincia de Alicante. Y luego, por otra parte, cursos especializados ya para cirujanos formados, donde se realizan intervenciones de cirugía laparoscópica ya avanzada, tanto en cirugía de colon, en cirugía gástrica, en cirugía hepática, en cirugía de hernias de hiato, en esplenectomías, en suprarrenales, en fin, en todo. Es algo que en otras universidades de momento no está y nosotros nos podemos considerar unos pioneros en esto. En este momento entramos en una sala en la cual se parece a lo que es una unidad de críticos. Presentamos aquí un maniquí de alta tecnología. Tiene los mismos movimientos que el humano, es decir, no tiene rigidez y eso conlleva, lógicamente, movimientos que anteriormente eran imposibles de realizar. ¿A ello qué añadimos? Vemos en este momento dos placas metálicas para poder aplicar las palas del desfibrilador. Podemos valorar las pupilas del paciente. Y además de esto, tenemos las posibilidades de poder realizar exploraciones a nivel abdominal, a nivel del estudio en lo que se refiere a la diuresis horaria, etcétera, etcétera, tanto de mujer como de hombre.
Pero no solamente es eso, son maniquíes en los cuales se pueden pinchar, se puede entrar cualquier fármaco por vía venosa, ver qué es lo que ocurre a nivel del electrocardiograma, de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Y si la vía vascular no es eficaz, pues este maniquí tiene también la posibilidad de utilizar la vía intraósea. El centro, una de las características que yo creo que es muy importante, es que permite los procesos de debriefing, los procesos de retroalimentación. Aquí detrás mío pues tengo lo que yo llamo mi pequeño gran hermano. Todo el edificio está sensorizado con cámaras que permiten tener controlado todo lo que se está haciendo dentro de cada una de las salas. Por tanto, en cualquier momento el profesor pues puede venir a la sala de debriefing, puede estar con otro grupo viendo en directo qué hacen los compañeros en las diferentes salas de aprendizaje, o después de haber hecho la sesión puede hacer el debriefing, puede ir pasando esa grabación y preguntando y viendo qué sería necesario corregir para aprender.